veces conmigo. Ándatela con tu hermana. Pues. Nos decimos cosas, nos aguantamos. No, pero hay tonos y tonos. No. ¿Qué victimizarme, nene? No te pongas en víctima tú. A mi viejo. No llores, no llores, César, no llores. Sin mi sueldo. ¿Qué pasó? Me dejó sin mi sueldo y sin mi manutención de maravilla. No eres una señora normal, de ver. Ahí viene la loca. La Casa de los Famosos es un reality show que se nos ha metido hasta en la sopa. No cabe duda que es el tema del momento. Y si no sabes qué está pasando adentro de la casa, la verdad es que no estás en onda. Pero algo que nunca faltará para aderezar este tipo de espectáculos es el drama. Y esta vez parece que la que anda dando la nota es nuestra querida Bárbara Torres, o como todo el mundo más la conocemos, nuestra Excelsa, que desde un momento expuso que ella estaba pasando por un momento de cambios físicos y hormonales, o sea, la menopausia, y que pues le tuviéramos tantita paciencia. Varios de sus compañeros se sentaron con ella, lloraron, la abrazaron, pero tal parece que ya chole, ya se andan cansando de este jueguito. Y uno de ellos es Sergio Mayer, que estalló contra la actriz, diciendo que siempre se la vive en un personaje de pendientes. Quedamos, señores. Sí, eso le dijo, ustedes ya saben cómo interpretarlo. Bueno, el caso es que esto no le pareció a la comediante y entonces se le fue sobres. Y dijo que si ella estuviera de veras en un papel todos estos 29 días que ha pasado dentro de la casa, la verdad es que no sabe qué está haciendo aquí. Más bien debería estar en Hollywood junto a Eugenio Derbez, quien fuera su compañero de trabajo en La Familia Peluche. Bueno, hasta se volteó a las cámaras para darle un mensaje al también productor. El ex Garibaldi le dijo que no mezclara las cosas, pues él no estaba hablando de algo que sucediera al exterior de la casa y que por su parte a él nadie le iba a estar diciendo qué pensar. Y qué bien que anda echando carrilla Bárbara contra los demás, pero el que se lleva se aguanta y ni modo. Si no le parece, pues la queso. Él es libre de expresarse y pensar lo que su mente, pues mejor le dé la gana. Hasta nuestro tío Don Eugenio salió embarrado, pero ya entrados en gastos y luego de las lágrimas de cocodrilo que Bárbara se soltó, este chisme llegó a los oídos de Ludovico Peluche, que muy a su estilo apoyó a la querida Excelsa, como él la conoce. Se puso del lado del público, diciendo que si alguien se sienta a ver La Casa de los Famosos, no quiere estar observando a una señora que está llore y llore todo el tiempo. Y luego se soltó con la frase: Bárbara, ¿por qué no eres una señora normal de veras? Y luego se notó que lo decía en broma, pues también aprovechó este momento para echarle porras a su compañera y pidió al público apoye a que tanto Bárbara como su menopausia permanezcan en la casa, por amor de Dios. Pero recordemos que Bárbara no fue tan buena ondita como lo es ahora Eugenio. O ya se olvidaron de la vez que Excelsa, en pleno programa en vivo de Omar Chaparro, le fue a reclamar a Eugenio que no le dio su pago de La Familia Peluche. ¿Qué tal, no? Si ya vimos que hay que andarnos con mucho cuidado con esta Barbarita, con pincitas. Y en lo que son peras o manzanas, esperemos que la verdad no nos la nominen, porque ella trae el drama a flor de piel.